En el video de hoy conoceremos cómo crear un póster en Canva para dar publicidad a una olimpiada que nuestro centro educativo va a realizar. Para eso vamos a ingresar a nuestra cuenta en Canva, justo aquí, y vamos a pulsar donde dice crea un diseño. En este caso yo estoy utilizando Canva Pro. Si deseas tener 30 días totalmente gratis de Canva Pro, en la descripción de este video te dejo un link para que pueda acceder. Justo acá donde dice tamaño personalizado, vamos a pulsar y a continuación vamos a elegir el tamaño. En este caso yo quiero hacerlo en el tamaño de una hoja 8.5 x 11, es decir, el tamaño sería 21 por 29.7 centímetros, es decir, una hoja A4. Acá está nuestro lienzo, ya la dimensión que acabamos de, o el tamaño que acabamos de elegir. A continuación, de este lado tenemos plantillas que podemos utilizar para crear el diseño de nuestra publicidad. En este caso yo le voy a colocar ciencias. Y acá me ofrece diferentes elementos de o diferentes diseños relacionados con ciencia. Entonces voy a buscar uno, voy a bajar y acá está. Voy a elegir este, simplemente pulso sobre él y automáticamente se agrega a el lienzo. Acá está. En este ejemplo yo quiero cambiar los colores que tiene el diseño completo. Para eso me dirijo acá donde están los estilos, justo acá, pulso y a continuación tengo un sinnúmero de estilos que puedo aplicar a el diseño seleccionado. Podría elegir este, que cambia un poco, también podría elegir este. La idea es ir buscando. En este caso voy a elegir este. Este color me gusta. A continuación voy a eliminar todos los elementos que contiene. Simplemente me voy a quedar con esta imagen. Voy a eliminar este texto, este también, este fondo, este nombre y este texto. A continuación voy a arrastrar, voy a ponerlo más pequeño y lo voy a colocar justo aquí. Allí estará. A continuación, justo aquí, voy a colocar o voy a empezar a trabajar con el texto. Para eso me dirijo acá donde dice texto y acá puedo elegir diferentes estilos de texto. En este caso yo voy a utilizar este que dice añadir un título. Acá está, añadir un título, y a continuación voy a colocar este número, el 10. Voy a ponerle un tamaño de 200. Voy a dar clic fuera y voy a subirlo justo aquí. Voy a cambiar el estilo porque se ve como ancho. Voy a cambiarlo a otro tipo que sería este. Y ahora sí, ahora se ve mucho mejor. Voy a ponerlo más pequeño. También voy a cambiar el color del texto y le voy a poner este, ¿verdad? A continuación voy a agregar otro texto. Y en este voy a poner olimpiada. Voy a colocarlo por acá, agregaré otro texto y acá voy a poner bien. Entonces a este texto lo voy a incrementar justo así y el otro voy a arrastrarlo para colocarlo de manera vertical y lo colocaré allí. A continuación voy a cambiar un, a ver, ahí no se vería así, lo colocaré un poco más oscuro. Acá está. Este número como que hace una interferencia con este, voy a girarlo un poco y ahora sí lo dejaré así. Bien, a continuación vamos a colocar otro texto. En este caso voy a añadir texto y acá le voy a poner ciencias naturales. Este sería, voy a bajarlo, acá está, y le colocaré color blanco, justo aquí. Y voy a colocarlo justo allí.
A continuación voy a añadir un subtítulo. Para eso vamos a colocar estudiantes del nivel primario. Voy a colocarle así. Voy a disminuir el tamaño. Como no se nota mucho, voy a colocarlo de color blanco. Vamos a ponerle un color blanco. Acá está. Y ya estaría. De esa manera, a continuación vamos a colocar un título. Inscripción. Acá estaría la inscripción. Y la acercaré y la voy a girar un poco. Justo así. Y también voy a colocarla de color blanco. Así. A continuación, de este lado vamos a colocar la fecha en que será realizada la Olimpiada. Hacemos lo mismo, clic en título, y aquí yo voy a poner que va a comenzar en junio, ¿verdad? Y ese texto lo coloco por aquí. Hago lo mismo con el otro, julio, y este vamos a colocarlo acá, este vamos a subirlo un poco, justo aquí y acá. Y a continuación vamos a colocar nuevamente un título y vamos a poner lo que inicia el día 4. Otro título y culmina el día 4, pero de julio, del próximo mes. Ya vamos a... Así está. Entonces, esto será del 2021. Acá está. Vamos a colocarle un elemento acá, una flecha, para indicar que inicia en esta fecha y culmine en esta. Para eso doy clic acá en elementos y acá escribo flecha. Acá vamos a buscar esta, por ejemplo. Voy a colocarla justo aquí. Justo ahí. Si quiero, puedo esta parte ponerla un poco más hacia acá. Así está bien. Ya tenemos la fecha en que será. Si queremos, podemos bajar. La dimensión y acá está. Listo. A continuación, me gustaría colocar acá como una cinta para colocar quien invita. Entonces, para eso vamos a pulsar acá elementos, vamos a borrar esta parte, vamos a seleccionar este, vamos a arrastrarlo justo aquí, vamos a colocarlo como si fuera un rectángulo y justo aquí vamos a presionar para girarlo un poco. Voy a bajarlo, lo colocaré allí y voy a colocarlo justo aquí. Pero quiero que quede debajo de esta imagen. Para eso pulsamos acá en posición, luego de dar clic sobre posición y enviar atrás. Entonces acá está, vamos a disminuir un poco, vamos a subirlo un poco más y para que no se pierda, voy a bajar esto, para que no se pierda, para que no sea igual, a este le voy a colocar otro color. Pulso sobre él, pulsamos acá, podría ser este color, se ve un poco más negro. Entonces, regresamos a texto, añadir un título y a continuación vamos a colocar invita y esto vamos a colocarlo acá, vamos a girar ese texto. Vamos a pulsar acá y vamos a ponerlo de color blanco. Este rectángulo vamos a incrementarlo para poder colocar de este lado quien invita, ¿verdad? Vamos a subirlo un poco más. Así está bien. A continuación vamos a bajar este un poco más. Allí. Y a continuación vamos a pulsar en añadir un título. Y aquí vamos a colocar quien invita, Academy Pop.
Vamos a cambiarlo de color, blanco. Vamos a bajarle el tamaño y vamos a girarlo. Justo aquí debajo yo quiero colocar un icono, ¿verdad? El icono del canal de YouTube. Entonces, para eso pulsamos acá en elementos, justo acá en elementos, y acá podemos buscar con este texto YouTube. Buscamos, en este caso me gusta este, pero usted puede buscar una imagen que desee. Daré clic justo acá, acá se agrega y solo debo arrastrar y adaptarlo, vamos a ponerlo por acá. Ahí está, si quiero puedo poner este más pequeño y en el centro, justo ahí. Aquí podrían colocar el correo electrónico, el número de teléfono o la dirección. Esto es un ejemplo. Acá hay una parte que falta, lo completo, y como que se ve muy, muy oscuro ese color de fondo. Vamos a cambiarlo por uno que no se vea tan oscuro, que se diferencie del otro, pero que no, ahora sí. Ahí se diferencia del otro. Entonces, de esa manera ya tenemos en un papel A4, en una hoja A4, para la celebración de una Olimpiada. Entonces, este simplemente debemos descargarlo y podemos imprimirlo. Entonces, para descargarlo, vamos a pulsar acá donde dice descargar. Y acá vamos a elegir el tipo de archivo. En este caso, recomiendo que sea PDF para imprimir. Este ofrece alta calidad, ¿verdad? Entonces pulsamos acá y pulsamos en descargar. Veamos acá, ya inicia la descarga, automáticamente inicia, y cuando pulsamos ya podemos ver nuestro póster creado. Esto simplemente lo imprimimos y colocamos en el lugar que vamos a crear nuestra Olimpiada. Todo por el momento, espero hayan aprendido a cómo crear un póster en Canva y poder descargarlo en un tamaño adecuado con calidad para poder imprimirlo. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Hasta la próxima.